Bueno, nos estamos yendo con el Valtra y traemos el cincel. Nos vamos a ir a pasarle cincel a un lote. Así después lo sembramos, le pasamos rastre y sembradora. Así que vamos a andar pasando un poco el cincel. Comenten por ahí si les gusta que le mostremos por ahí un poco el traslado de los equipos y eso. A ver, ¿qué opinan sobre el tema del contenido que se hace con el traslado? Acá ya nos traemos con la conservadora, con la comida. Ahí tenemos la cajita con un poco de herramientas, algunas. Aquí tenemos un juego ahí de 20 llaves. O por ahí se corta algún tornillo o algún tornillo que haya que apretar. Acá en la del tractor tenemos una trimo y una llave francesa. Todo lo que tenemos. Vamos arrancando la mañanita. Va, ya medio tarde salimos, son 10 y media de la mañana. Por pasar a echar gasoil ahí en el otro campo, que me queda justo de pasada, y bueno, hasta que no venga el empleado no me voy a pasar sin cel, así que me voy a poner un rato a sembrar. Y después echaré gasoil y ahí me iré a pasar sin cel. Bueno, ahí arrancamos a pasar el cincel, pero se nos va muy hondo. Mirá, hasta acá viene clavado. Así que tenemos, andamos sobre los 30 centímetros de profundidad, un poco más, 35 capaz. Así que bueno, acá lo vamos a sacar, ahí más o menos. Sí, tampoco le tengo que dar tan hondo, es para romper un poco y nada más. Sí, atrás ahora va a venir la rastra con la sembradora. Aparte viene, ahí viene medio pesado el tractor, así que lo voy a levantar un cachito. Romper para que la rastra entre mejor y haga mejor trabajo. Vamos a ir activando el piloto ya que vaya todo y ahora vamos a tirar las líneas. Ah, bueno, tenemos lote nuevo. Pensé que era lote nuevo. Ya teníamos mapeo de algún otro cuadro. Bueno, ahí arrancamos. Recién arranco yo. Santiago ya hace como una hora que arrancó. Yo anduve haciendo otras cositas, iba ocupando un poquito los animales y como tenía buena diferencia, recién ahora arranco. Nos venimos tomando un café. Así que recién venimos con la primera pasada. Bueno, recién termino de pasar el cincel, desenganché el cincel, le eché un poco de gasoil, no lo llené y estamos arrancando para casa. Ahí ya apagué el piloto, también ahí apagué la antena y bueno, lo vamos a llevar para casa. Ando medio refusilando y eso, y aparte ya acá terminé de pasar el cincel, terminó el trabajo, así que lo llevamos para el galpón.
quedan los otros dos, pues bueno, no se terminó de sembrar. Ahí quedó Santiago echándole gasoil al Pauni y dejando todo listo para, en caso de que no llueva, venir mañana a terminar de sembrar. Y si llueve, bueno, habrá que esperar a que ore. Estamos bajando el corpospil. El carrito acá en la esquina y ahora vamos a acomodarlo. Dejarlo bien en el rincón. Por tanto, primero voy a poner acá todo el enganche, acomodar las cadenas. Está bastante sucio, de la última vez que pasé se nos enredó bastante enredadera, pero no traje el gancho. Ahora lo vamos a hacer mover un poco medio ligero y después arrancamos. Ahora así lo va sacando. Acá voy a tener que dejar de filmar porque necesito las dos manos. Después ahora le vamos a mostrar cuando quede armado. Bueno, acá arrancamos con cincel. Vamos 8 kilómetros y medio más o menos por ahí. El cincel lo tenemos bien clavado. Acá por ahí va la cabecera, por ahí está un poco más duro. Calculo yo. Voy a ponerle acá, tengo caminito de las vacas y eso. Por ahí sí. Ajá, ahí no le gusta mucho. Veremos después ahora cuando agarremos para el medio, o si no le bajaremos un cambio. Pasa que la primera pasada ya a la orilla le hice un poquito más levantado, después fui y le di un poquito para que se clave más y bueno, venimos viendo. En realidad había parado acá enfrente de la camioneta para buscar unas cosas y lo clavé un poquito más, capaz que demasiado. Le di una vuelta al torno y una vuelta en el tornito es bastante para el cincel. Pero más o menos está viniendo bien. Vamos a ver ahora cuando agarremos para el medio qué hace. A lo mejor si no le volveremos un poquito de tornito, lo quiero pasar igual medio ligero. Y si no, bueno, le bajaremos un cambio. Ahí venimos tercera B. A lo mejor por ahí en tercera A y un poquito más envueltado el motor. Ahí venimos 3700 y 1800, casi 1800. Ya aquella esquina, ahí ya la hicimos, nos vinimos a hacer esta otra esquina antes de 9 de la noche para no andar a la orilla del alambre a la noche por el tema del corpospín, que por ahí hay algún alambre cortado o eso se te enreda, así que más vale lo hacemos ahora antes que salga de noche, que se ve bien. Y después acá a la orilla también hay unas plantas, por ahí hay palos, se te frena. Después acá al medio no queda más nada, quedan esos dos cartencitos ahí, pero no es problema. Así que iremos a andar hasta que Santiago termine ahí ese lote, que todavía le queda como... y 2 horas y media le deben quedar. Son las 6, así que hasta las 9 de la noche andaremos acá. Viene entrando el solcito, así. Por estos días no hay probabilidad de lluvia. Estuve viendo recién
tema del clima, así que el pronóstico, así que hasta el martes, miércoles de semana que viene recién había algo de probabilidad de lluvia. Bueno, recién paro porque me llamó algo la atención y estamos viendo que este arco se dobló, se vino para atrás. Ah, están calentitas las rejas. Y a ver, de acá de costado lo vamos a enfocar. Y no ven cómo se nota doblado, tendría que estar igual que el otro. Se ha doblado, se ha ido un poco para atrás. Se ve que agarró algo. Así que arco acá de repuesto no tengo para cambiarlo, así que irá a andar así. Si lo buscamos de andar enderezando, se va a quebrar. Tengo uno de repuesto en casa, le traeré de última mañana. Si es que no lo termino. Va, hoy no creo que lo llegue a terminar, lote. Así que vamos a continuar viaje nomás. Bueno, justo con lo último que queda de luz. Terminé de sacar la esquina. ¿Qué pasó? Se nos enredó un alambre. En la última pasadita. Acá está, nos frenó los dos cuerpos. Por eso lo quería hacer este pedazo así acá a la esquina, luego los alambres de día. Porque esto es un especialista en sacar alambres y eso. Vamos a cortar ahí porque para no andar tironeando. Otro más que sale. Ahí salió el resto. A ver, vos tenés que ir para atrás. Ahí. Ahí quedó. El alambre este. Vamos a sacarlo acá para la orilla. Vamos a dejarlo colgado en el alambre después para llevarlo. Bueno, acá tuvimos un problemita. Así que vamos a ver cómo lo solucionamos. Una cortada. Dos cortadas. Así que bueno, vamos a sacar acá, a ver ahí si se ve las grampas de esta acá, que es una base para agarrar otro arco de esto. Esta base está acá para sacar el de allá, se pasaba acá atrás cuando se le ponía la duale. En sus tiempos, cuando mi papá con mi tío le ponían acá arriba un fumigador viejo para hacer, cuando hacían los girasoles, no me acuerdo qué producto era, creo de Treflan, se echaba en ese momento y se incorporaba a la tierra antes de las 2 horas. Entonces tenían la barra de fumigación ahí adelante y bueno, el fumigador acá arriba. Bueno, vamos a sacar esto acá. Bueno, ahí quedó. Problema solucionado. Acá nos llevan la base donde se agarra el arco. Vamos a cargar arriba el trator. Y vamos a seguir nomás la cincelada. Arrancando la mañana. Bueno, ya vamos a ir abriendo el piloto. Que vaya cargando. Blanquito está. Mientras se calienta el tractor, se calienta el motor que marche. Bueno, esto está todo bien. Mirá, blanquito el rocío.
vamos a ir preparando este otro para llevárnoslo. Hoy ando solo, así que hoy es viernes y bueno, el miércoles fue 1 de mayo, día del trabajo. Bueno, trabajamos. Santiago prefirió trabajar el miércoles y bueno, después tomarse hoy, así que hoy ando solo. Así que vamos a este, lo vamos a arrancar, lo vamos a sacar afuera, vamos a desenganchar la rastra de dientes, después desenganchamos la rastra y sembradora. Vamos a enganchar estos carros, los vamos a sacar. El carro de atrás lo vamos a dejar acá, pero bueno, acá afuera. Vamos a enganchar el chimanguito atrás del que está tapado. Y el carretón que está ahí al lado del rastrón, vamos a llevarlo, porque lo necesitamos para cargar las rastras de dientes. Bueno, el pulso no andamos bien. Vamos a limpiarlo porque ahora ya tocó tierra. Dios, se te trató, me vas a sacar canas verdes. Ahora se quebró acá. Ayer me dijo Santiago, pero bueno, quedaba poco y terminar, sí, pues. Mira, lo ató acá con alambre y para poder terminar. El otro día se quebró acá, lo soldé todo. Ya anteriormente se había quebrado acá abajo, ahora se quebró acá en otro lugar. ¡Qué cosa, sí! La verdad que te cansa, hermano. Siempre algo nuevo. Así que ahora hay que sacar todo ahí para poderlo soldar. ¿A vos te parece? Ahora igual después nos vamos a ir al otro campo y vamos a andar con el Valtra. Este otro va a quedar acá. Y después lo llevaremos. Vamos a abrir acá la tranquera. Así ya sacamos aquello para acá. Ya me quedo. Vamos a correr este palo, está acá en medio. Bueno, vamos arrancando el día, medio tarde, 11 y 12 minutos movimos. Nos queda acá terminar este cachito. Pero bueno, de temprano igual andamos dando vueltas. Acomodamos ahí todo ya para mudar el equipo, el de siembra, irnos. Así que teníamos la masa, la rueda de la rastra rota, vi hoy cuando vine. Y bueno, acomodamos eso y bueno, ahora termino de cincelear y engancho rastra y sembradora y a mudar el equipo para el otro campo. Acá nos quedará una hora y media más o menos.